Hola, hola. La silla vamos a tener que poner una patita. No tengo papel blanco en la casetera. Bueno, junto con Héctor Vilches, yo soy Darío Copelo, somos director y subdirector respectivamente de la Dirección de Juventud de la Municipalidad de La Plata. Y bueno, lo que hemos hecho con esta muestra es darle una mano a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, que con esta muestra están recorriendo todo el país, para poder ver una vez más, recordar entre la gente, fundamentalmente a nosotros nos interesa entre la gente joven, el horror vivido por estas familias en particular y por la Argentina en general desde 1976. Nosotros lo hacemos en el marco de un programa que tenemos de promoción de los organismos juveniles de derechos humanos y de promoción de los derechos humanos en general. Hemos compartido una semana con las abuelas de Plaza de Mayo, que son realmente mujeres excepcionales, realmente divinas. Y bueno, la municipalidad en su conjunto está muy agradecida del trabajo que ellas realizan y muy conforme y muy contenta de poder abrir las puertas para que este tipo de cosas se puedan realizar en el ámbito de la Municipalidad de La Plata. No sé, Héctor, si vos querés agregar. Sí, yo realmente, la primera vez que charlamos con Coqui para organizar esta muestra, Coqui es una abuela aquí de la filial La Plata, yo le decía que hubiera querido que no existieran las abuelas de Plaza de Mayo, porque eso hubiera significado que no existían niños desaparecidos en nuestro país. En función de que, desgraciadamente, la dictadura fue cruel con todos los sectores sociales, sin respetar edades, ni clases sociales, ni ningún tipo de distinción, bueno, nosotros, sensibilizados por el tema, desde la Dirección de Juventud, todo nuestro humilde aporte para que esta muestra se lleve a cabo, desde afiches hasta la movilidad, hasta conseguir el pasaje, junto con la Dirección de Cultura también de la Municipalidad, bueno, tratamos entre todos de aportar esta prueba y aportar para que, de alguna forma, si logramos con esta muestra que mayor gente se sensibilice con el tema y de alguna forma aportar datos para encontrar nuevos niños desaparecidos o nacidos en cautiverio, creo que todo este esfuerzo no fue en vano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Estela. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. No, vinimos porque ¿qué? ¿Cuál? Mary. Que no te... Un poquito alejados. Gracias.
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, de la cual soy vicepresidenta, es un organismo que nació lamentablemente a partir del 24 de marzo de 1976, cuando fueron desapareciendo nuestros nietos y nuestros hijos. En ese momento éramos 12 abuelas que nos fuimos encontrando en los diferentes lugares en búsqueda de nuestros chiquitos, orfelinatos, casas cunas, juzgados de menores, y este grupo, pequeño en principio, se fue agrandando hasta ser hoy 400 abuelas. Estamos buscando en este momento 208 niños, y esta búsqueda significa hacer que el pueblo, que es el que colabora mediante sus denuncias para el encuentro de las criaturas, siga aportando los datos necesarios para que estos niños que ya cuentan con 10 o más años puedan volver al seno de la familia de donde jamás debieron haber sido arrancados. Justamente una forma de acercarnos al pueblo es esta que se manifiesta hoy en la muestra realizada acá en la ciudad de La Plata y que contó felizmente con una presencia invalorable de la gente que fue desfilando, algunos con asombro, otros con dolor, otros con incredulidad, al ver el rostro de estas personas jóvenes, nuestros hijos, luchadores, militantes populares desaparecidos, y además de estas criaturas que fueron llevadas ya nacidas, o en algunos casos nacieron en los campos de concentración donde fueron llevadas nuestras hijas embarazadas. Es importante contar cómo se pudo tener el apoyo desde el gobierno, desde las autoridades, para que esto pudiera funcionar acá en un lugar de mucho tránsito y que fuera entonces posible que lo vieran la mayor cantidad de platenses, sobre todo. Eso lo va a contar la señora Jorgelina Sarri de Pereira, que es la titular de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo de La Plata. En La Plata es la segunda vez que se trae la muestra, la primera muestra de los niños desaparecidos y nacidos en cautiverio. Contamos con el apoyo de la Dirección Juvenil de la Municipalidad y la Dirección de Educación para poder llegar a lograr esto, que significa muchísimo, porque es una toma de conciencia para toda la gente que vino a verla, y además es una muestra para poder darse cuenta la cantidad de niños desaparecidos y hijos nuestros desaparecidos. El sentido que tiene el haber organizado esta muestra, que hace ya varios años que está siendo expuesta en diferentes lugares del país, comenzó por Capital Federal, luego fue a diferentes provincias, bueno, hoy está acá en La Plata, es el que la gente vea los rostros de los desaparecidos, que estos no sean una cifra, una estadística o una cosa ambigua o que quizá convenga olvidar. Estos jóvenes, estas mujeres, adolescentes algunas, profesionales, estudiantes, que tenían deseos de vivir, deseos de cambiar el país, deseos de que hubiera justicia social, que hubiera menos pobres y menos ricos, son algo concreto y tangible, existieron, tuvieron sueños. En esta muestra se exponen sus poesías, se exponen sus méritos escolares, sus méritos universitarios, sus rasgos familiares, sus deseos o su amor al arte. Es decir, son seres humanos que arrebató la dictadura militar en número de 30.000 y que no debemos olvidar, porque esto nos atañe a todos. No es un dolor de las madres ni de las abuelas de Plaza de Mayo. Esto es un dolor del pueblo argentino, y que con toda justicia decimos que hasta que no exista una verdad y una justicia plena para estas desapariciones, no vamos a transitar una verdadera y real democracia. La vamos a hacer en la medida en que se sepa dónde están nuestros hijos y también estos 208 niños, pero que estimamos son alrededor de 400, vuelvan al seno de sus verdaderas familias. Esa es la ambición de esta muestra, la permanencia del horror,
para que nunca más pase, y además el despertar el sentimiento solidario de la comunidad de la República Argentina. El problema de la desaparición de menores en la Argentina, desde el punto de vista legal, presenta diversas dificultades por cuanto nuestra legislación, sancionada en 1922, el código vigente en la actualidad, no podía prever la situación que vivió nuestro país con respecto a la desaparición de menores. Además, casi ninguna legislación del mundo ha contemplado este tipo de problemas por ser algo inédito y algo particular de nuestro país. La desaparición de personas ha sido algo generalizado en diversos países del mundo, en cambio la desaparición de menores es algo propio de nuestro país, propio de la Argentina, que tiene en la actualidad algunas manifestaciones en Guatemala o en Chile. Pero la esencia de la desaparición de menores ha sido en nuestro país. De ahí que, desde el punto de vista legal, existan diversas dificultades porque trabajamos con figuras jurídicas no adecuadas a esta realidad y trabajamos con aquellas legisladas para otra realidad, como es la falsificación de documentos de identidad, la modificación o supresión de estado civil de un menor o el delito de sustracción de menor. Otras dificultades están referidas a la localización de los menores y a la identificación de los menores. En el problema de la localización de los menores, contamos con el apoyo inestimable de la población que brinda toda la información posible al respecto. Abuelas de Plaza de Mayo cuenta para eso con informaciones telefónicas, con informaciones que brindan distintos sectores de la población que permiten la ubicación de los menores. Con respecto a la identificación de los mismos, saber a qué grupo familiar corresponden, desde la sanción de la ley nacional que crea el Banco de Datos Genéticos, con sede en el Hospital Municipal Durán, se cuentan con elementos científicos elaborados sobre la base de las teorías de histocompatibilidad de la moderna genética, destinadas a identificar los menores y resolver distintos conflictos de filiación. Con eso hay una absoluta certeza para la identificación de los menores.